Jaime, Jimmy, como le decíamos cariñosamente, se caracterizó por ser un patriota, un luchador social, un hombre comprometido con la necesidad de construir un proyecto social que tuviera en cuenta a las grandes mayorías, que generara un pleno respeto a los derechos humanos, una sociedad con equidad y justicia social. Eso llevó a Jimmy Turner a que en su primer proceso de inscripción del Frente Amplio por la Democracia, él se sumara a las filas desde una visión de la necesidad de construir real democracia. En ese sentido, Jimmy daba este salto cualitativo del cual hablamos los sectores del movimiento social panameño de la necesidad de construir nuestro propio instrumento político electoral. Ahora, ni un minuto. Jaime nos deja a sus hermanos. Patriota, un luchador social, un intelectual preocupado siempre de estudiar la realidad nacional y sobre todo un militante de las luchas sociales y políticas del Panamá por muchas décadas. Lo acompañamos en muchas actividades, siempre hombre profundo en sus análisis, solidario y sin un quiebre en su mira hacia la liberación del país, en su soberanía, en sus derechos sociales, ¿verdad? Y una lucha frontal contra la corrupción en todos sus ámbitos. Le tocó el ámbito universitario y creo que logró su propósito en esa participación, pero lo fundamental es su identidad como una patria libre, que no era solo la patria panameña. Quienes lo conocen saben de su solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina y de allí que es un ciudadano revolucionario, patriota de la gran patria América Latina. Mira tu pueblo encadenado para que tu voz represente libertad. Más allá de demagogias, planteemos claramente nuestra realidad. Fui compañero de lucha, de escuela, de academia con Jaime Turner. Viene del movimiento popular, luchó por el movimiento popular. Es una figura que vivió como pensó, fue completamente coherente su pensamiento con su acción. Fue recio en el combate contra la oligarquía, contra la burguesía, contra la imposición, contra la invasión norteamericana, pero todo eso a favor de un pueblo al cual amó toda la vida. Por eso se comprometió con el Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre, con la Jornada Nacionalista y Democrática y Frenadeso y el FAT, como un escalón de la revolución panameña que todos estamos por culminar, por completar y por llevar a cabo.